Bienvenidos sean todos a este canal, el tema del cual vamos a hablar es reconocimiento facial usando vectores propios y una base de datos en MySQL. El método que vamos a utilizar es el de PCA, Principal Component Analysis. Es un método óptimo para reducir la dimensión de la imagen para representarla como un conjunto de vectores. Lo que vamos a hacer es descomponer una imagen en vectores en el espacio. Los pasos que vamos a utilizar o vamos a realizar son: tomar imágenes para la base de datos, un conjunto de m imágenes. Vamos a cambiar el tamaño de las imágenes. Cambiamos las imágenes a escala de grises. Definimos la matriz x sub i de todos los rostros. Hallamos el promedio de las imágenes. Normalizamos, quitando el promedio de cada una de las imágenes. Hallamos la matriz de covarianza. Calcular los vectores propios de la matriz de covarianza C teniendo en cuenta los más significativos, ya que los valores más pequeños no se toman en cuenta. Hallar la distancia euclidiana de la imagen de prueba con cada imagen de la base de datos. La distancia mínima es la imagen que se acierta. Al final se muestra la imagen con nombre y score. Bueno, el SAN lo vas a utilizar para la base de datos. El SAN es un servidor de software libre que consiste principalmente en el sistema de gestión de base de datos MySQL. MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional. Está considerada como la base de datos open source más popular del mundo, sobre todo para entornos de desarrollo web. Y por último, el control ODBC, que su objetivo es acceder a cualquier dato desde cualquier aplicativo sin importar qué sistema de gestión de bases de datos almacene estos datos. ODBC logra esto al insertar una capa intermedia denominada nivel de interfaz de cliente entre la aplicación y el DBMS. El propósito de esta capa es traducir las consultas de datos de la aplicación en comandos que el DBMS entienda. Al final, lo que vamos a obtener con esto es un registro 1 en el cual vamos a tener el nombre, la fecha con la cual la persona se ha registrado. Y en el registro 2 podemos ver cuándo la persona ha vuelto a hacer la comparación con el nombre y la fecha exacta con la que está vinculando a esta persona. Bien, entonces vamos a probar el proyecto en MATLAB. Antes que nada, para utilizar la base de datos tenemos que activar el SAM. ¿Sí? Como podemos ver acá, están corriendo. Una vez hecho esto, podemos empezar a correr el programa. Esta es la interfaz. Antes quería mostrarles también la base de datos, el banco, que es este, de las personas con las que va a hacerse la comparación. Y quería mostrar los registros, la base de datos creada en MySQL. Acá tenemos a las 5 personas que hemos visto y las veces que ellas han hecho las comparaciones. Listo, entonces vamos a empezar. Vamos a crear un nuevo usuario. Para esto podemos hacerlo de dos maneras. Podemos abrir una imagen o utilizar la cámara web y tomarnos la foto en tiempo real. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Vamos a ir a MATLAB, vamos a coger esta foto. Bueno, lo que se hace aquí es un barrido para poder hallar el rostro de la persona. Lo que está encerrado dentro del box de color rojo es lo que va a utilizarse para hacer la comparación con la base de datos. Hay que poner un nombre, ya que si no le ponemos, nos manda este mensaje. Le vamos a poner Carlos 1 y le vamos a poner un código y damos guardar. Y se guarda correctamente. Y podemos ver que aquí aparece Carlos 1. Y en el registro 1 podemos ver que se guarda el señor Carlos 1, con su código, su imagen y la hora en la que ha ingresado. Exacta. Ahora vamos a hacerlo con la cámara web. Vamos a crear un nuevo usuario. Encendemos la webcam. Tomamos la foto. Listo. Y le damos a guardar con nombre de Jesús. Y otro código. Le damos a guardar.
podemos ver aquí que la imagen con el nombre Jesús se ha añadido, y aquí con solo actualizarlo podemos ver que aparece con su código, su imagen y la hora exacta en la que esa persona está registrándose. Ahora, una vez que hacemos eso, nos reenvía otra vez a la interfaz principal, en la cual nosotros vamos a hacer la comparación. Entonces vamos a encender la cámara web, vamos a tomar la imagen, apagamos la webcam, y lo que va a utilizarse va a ser lo que está dentro del recuadro de color rojo, o sea, solamente el rostro. Al momento de darle procesar imagen, podemos ver que la mayor semejanza es con la imagen Jesús de la base de datos, con un score de 38%. Y aquí podemos ver que en el registro 2 el señor Jesús se ha hecho la comparación con un score y la hora exacta, ¿no?, en la que ha pasado. Y el registro nos indica todas las personas que están registradas. Si te gustó y te gustaría aprender cómo se realizó este proyecto, te invito a que te suscribas y próximamente subiré los videos en los cuales explico paso a paso cómo realizar este proyecto.